Bienvenidos, chavales, Caramelo, y estamos en directo. Dejadme un segundo que ponga todo esto por aquí. Perfecto. Esto voy a ponerlo justo por acá. Y tenemos por fin Halloween, mi gente. ¡Tenemos Halloween! Déjame un segundo que ponga por aquí el tema de los cascos. Que me tienen ya hasta... En serio, vaya castaña de cascos por el tema de los cables, tú. Me cago en la madre, parió. Espérate que pongo un momentillo esto por aquí. Estaréis escuchando, supongo, la música de fondo. Sí, perfecto. Un segundo que desenrede el cable. Qué pesadilla, o sea, ¿por qué harán los cables de plástico, tío? O sea, hacerlo con la mierda de la cuerda, hostias. De tela o de algo, no, esto, qué pesadilla. O sea, cada día tengo que hacer lo mismo. Vaya castaña, mi gente, vaya castañito. Vale, un segundito, voy a poner por aquí. Mira, vamos a ponerlo mejor en ventana, si podéis ir viendo lo que vaya pasando. Sin bordes, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, esto se va a quedar así. Y esto por aquí, y esto por acá. Vale, un segundito. Esto por aquí, perfecto. Sé que no estáis escuchando nada, el tema de la música ni nada, pero bueno. Se viene directo con el nuevo evento de Halloween. Más un unboxing especial de R6 por este evento. Taca, 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 evento. Perfecto, pues esto por aquí, esto por acá. Y pediría que ya estamos. Vale, ya creo que sí. Vale, vale, estamos, mi gente, estamos, mi gente. Muy buenas, Zombie, Lord Gilnico, Abesoki, Sete. Por cierto, buenas Black Magics, Chain Minch, bienvenidos, o Minch, bienvenidos seáis. Hoy vamos a ver algo especial, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos el evento de Halloween por aquí. Lo estaréis viendo ya de fondo, se ve bien. Vale, se ve todo perfecto. Y aparte, me acaba de llegar ahora. Voy a tapar esto, no vaya a ser que lo liemos. Vale, me ha llegado unas casi 4 horas tardes, pero tenemos un paquetito. Vale, un paquetito que viene de parte de Rainbow Six España, de Ubisoft España. Vale, referido obviamente al evento de Halloween. Así que vamos a ver qué tal. Lo abriré en un ratito, ¿vale? Tengo bastante ganas de abrirlo, pero bueno, vamos a abrirlo un poquito, la verdad. Y sí, Rubén, vamos a jugar el nuevo modo, a ver qué tal está. Yo lo he probado, la verdad es que está muy guapo. Lo he podido probar apenas una partidita y tal, pero bueno. Vale, voy a ver si está envuelto y tal. Vale, vale, no, no, no está envuelto, o sea que desde aquí se ve ya todo. A ver, ¿esto qué es? No sé, se ve algo guay, la verdad. Vamos a poner una cosita por aquí. Paca, paca, pa, pa, pa. Opening. Boxing. Perfecto, ahora sí que sí. Madre mía, mi gente, madre mía, madre mía. Vale, vamos a ir dándole ya a esta cosa, a esta wea. El cable está otra vez liado. Tengo bastante ganas de abrirlo, la verdad. Dice, hola, crack, te he comentado en los dos vídeos si puedes... Vale, dice, sí, puedes matar a los que están invisibles, pero tienes que tener mucha suerte. Claro, tienes que saber dónde están, obviamente. Vale, vale. Sí, es que además eso lo pregunté en el primero. Estuve leyendo los comentarios, pero acabarás de decirlo justo ahora, supongo. Ojo a los spoilers. No, 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 no. He visto un par de spoilers por ahí, que de Cironic y de... ¿Y de quién más ha sido? No me acuerdo, ¿verdad? De otro también, de Rogue. De Rogue Nine. La verdad es que estaba... Uf, a ver, he intentado no verlo, ¿vale? De momento se ve que... Qué susto, cojones. Se veía que era un poco aparatoso, madre mía. Just kill me. ¿Por qué quiere matarlo? Ah, mira, están todos allá arriba. Vale, si quiere dejar matar, para la gente que no lo sepa de qué va este vídeo, pues muy mal hecho, compañero. No sé, seguramente le he de yo solo. Vale, es que los demás no. Los defensores no pueden matar al que está aquí, ¿vale? Digamos al atacante. Al asesino. Por cierto, ¿sabéis qué pasa? Que es que los defensores tienen mucha, mucha ventaja. O sea, yo pensaba que no, pero al tener Frost, tiene las trampas infinitas. Lesion, más de lo mismo. Capcan, creo que también. Tienen todas las trampas infinitas. Mira. Incluso Ella también lo tiene, ¿vale? Samuel Falcon, gracias por esos 3 meses, tío. Aunque en este caso, bueno, sí, te ha puesto. Bueno, no, gracias por el. ¿Qué cojones? Samuel Falcon 23 ha suscrito a la familia ninja. Muchas gracias, compañero. Sí, es que se ha suscrito durante 3 meses, con una antigüedad de 1 mes. En fin, que llevas 3 meses suscrito, compañero. Muchas gracias. En fin, vamos a darle cañita a esta wea. No voy a anunciar el directo por YouTube, ¿vale? No voy a poner nada porque si no YouTube va como el puto culo. Y en fin. Eddie Alps, muchas gracias, compañero. 8 meses junto al papu.
Vale, vamos a coger a Smoke. Vamos a coger a Capcan. Buah, Capcan, es que mirad cómo está. Mirad Capcan, tío. Ediaps 12 se ha suscrito a la familia ninja. Ediaps, muchas gracias, compañero. Es que mirad qué pasada. ¿Cuántas trampas nos dan de primeras? Dos. Vale, pues primera trampa va a ser aquí. Está muy guapo tanto el tema de la temática. Ya vienen los enemigos. ¿Dónde estáis? A ver. Hay un montonazo de easter eggs, la verdad. Pero como no se puede pegar en defensa, se tiene que hacer casi todo en ataque. Vaya, vienen por ahí. ¡Corre! ¡Trampa! ¡Ay! Me cago en la hostia. Qué susto me ha dado, tío. Vale, creo que se mata. Sí. Se mata, te mata, te mátate. Pues nada, anda que duele mucho, bro. Vale, esto se ha convertido, ¿vale? O sea, la defensa se ha convertido en poner muchas trampas y esconderte en todas las esquinas. ¡Y no lo has visto el pulse, tú! O sea, el Slash pulse. Mira cómo corre. ¿La has visto, no? Sí, lo he visto, sí. Con Twitch Prime es gratis el sub. Sub, Rubén, mira, te lo pongo por aquí, ¿vale? Por si no lo tienes, ahí lo tienes. Y sí, Franzise, está bugueado el nuevo Alpha Pack, ¿vale? Creo que si entras y sales, te vuelve a funcionar. Vale, pues nos toca atacar ahora. No dura mucho, pero porque estamos un poco liadito. Buenas, Patucho, Dani, bienvenidos seáis. Vale, vamos a ir con Pulse, que para mi gusto creo que es el mejor de todos. Bueno, no, diría que... Ah, pues, ok. Pues nada. Vamos con Jackal. Que este sí que identifica a todo el mundo, aunque, en fin, está igual. Dice, pongo el link en tus vídeos cuando subas notas de desarrollador, información así. Y Gus, sí que lo suelo poner, pasa que hay veces que se me olvida, la verdad. Vamos, hostias. Vale, lo suyo es estar cada uno con uno, pero bueno, no pasa nada. Ping, piri. Vale, por aquí hay un montonazo de easter eggs. Aquí no hay nada. Nada. Aquí, la cajita está. Aquí sé que hay algo. Pero bueno, investigaremos un pelín más. A ver. Vale. Ah, y eso te echa mierda si te pasa por encima. Vale, pues let's go. Matemos a estos putos. Corre. ¿He visto huellas? No he visto huellas. Lo malo van a ser las trampas. Es que tienen muchas trampas, tío. ¿Ves? Fíjate, mueren en nada los compañeros. Y es normal. Espérate, un segundillo, me llama mi hermano. Brr. ¡Buah! ¿Dónde estáis, amigos? ¿Dónde estáis, putos? Me va a tirar mierda al humo, me va a matar. No, venga, sí, encima los cabrones, no vea. No se puede hacer una mierda, la verdad. Un segundo, ¿vale? Que he recibido una llamita de mi hermano. Toma, explicado. Y encima no puedo romper las trampas, ¿verdad? No. Hostia, no le he dado, tío. Ven aquí, hermano, ven aquí. Estás que gano, ¿eh? Brr. Lo siento, mi gente, nada, en esta ya prometo dar lo mejor de mí, matar a todo el mundo. ¡Uy, qué tentallo! Está guapo el mangual ahí, con todos los pinchos ahí. ¡Pum! ¡Buah! Este supongo que no lo habréis visto todos o demasiados. Está muy guapo, tío. O sea, para cada uno hay uno diferente, ¿vale? O sea, el MVP del otro equipo, o sea, de los defensores, hace eso. Vamos a buscar partida. ¿Te dejan todos los personajes gratis? Sí, en principio sí. Sí, puedes jugar con todos. Sigue buscando, ¿verdad? Está buscando multijugador. Doctor Kurz. Vamos a ir abriendo esto, gente. En plan así, un poquito por encima, ¿vale? Que es un poco... Mira, aquí, creo que esto es una gorra. Sí, diría que es una gorra. Mira, esto lo va a molar mucho, hermano. Que es el de las gorritas, la verdad. Ahí la gorrita de R6. Uy, espérate que se cae. Bueno, saqué lo de antes. R6 Collection. Ok. Vamos aquí la gorrita de R6. Esta creo que es la tercera que tengo diferente. Sí.
La tercera que tengo diferente. Tengo la negra completa, ¿vale? Con esto de R6. Bueno, toda totalmente negra. Tengo luego otra que es blanca y negra. Y esta está guapa, la verdad. Bien, voy. Parece que yo no soy de gorras, pero de colección mola bastante. Vamos a ir haciendo. Uf, es que hay bastante cosillas por lo que veo ahí. Dice, si vas al cuarto de gárgolas de los contenedores, está dos acribillando a Bandit. Ah, sí, a ver. Vamos con este, va. ¿Qué es un bundle? Un bundle es un conjunto de piezas. Por ejemplo, el bundle de Pulse sería accesorio de cabeza, uniforme y la skin de arma, por ejemplo. Eso es un bundle completo. ¿Tienes las skins de Halloween? Sí, Andreus, las tengo todas. Lo tenéis en un unboxing. Un unboxing, digo yo. En un opening que he hecho para el canal, para YouTube. Miedo de mierda de evento. A mí me mola, la verdad. Está guay. ¿Vas a jugar normales? No creo, la verdad. Pasa que la gente no sé qué entiende por evento del Howling. Movilizados. Vale, me has dicho la zona de gárgolas, ¿verdad? Vale, vamos a ir directamente hacia allí. Hermanos, ábrame. Mira, mira cómo mancha. Oh, oh, qué rico, papu. Vamos, vamos, vamos. En marcha, hermano. Vale, ya hemos dicho gárgolas, pues hacia gárgolas que vamos. Toca, 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 toca. Me ha dicho que estaba Bandy acribillando a Doc, o al revés. Perdón, que aquí no es. Vale, esta es la zona de gárgolas. ¡Pum! Vale, esta zona de gárgolas, pero no hay una caca. Al menos no lo he visto que estas. ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale. LOL, cómo mola. ¿Cómo mola? Sí, sí, sí. A ver. Interrogatorio, tío. ¡Mátalo! ¡Mata a ese puto! ¡Mátalo! Faltan 60 segundos. ¡Mátalo, hermano! ¿Hay algo para activarlo o algo? No seguirán muertos. No se veo, qué guapo, tú. Estará por 2 semanas, sí, estará hasta el día 6 de noviembre, creo que era. ¡Toma! Uf. Vale, vale, sí, sí. Hay más cosillas, porque eso la verdad es que está, mola bastante, ¿eh? Así lo, como easter egg. La verdad es que mola que te cagas. Vamos a ir con el A. En la cara tiene el A, tú. Parece que ha venido de otra cosa que no es un evento Halloween. Dice, ¿el evento estará para este fin de semana? No, estará, como han dicho, 2 semanitas. Desde hoy 23 hasta el día 6 de noviembre, creo que era. Lo dijimos ayer, si es que no veis los vídeos. Si ganas en el nuevo modo, ¿te dan el Alpha Pack? No, tienes que ganar... A ver, se lo pone por aquí en el desafío. Gana 13 rondas. Tienes que ganar 13 rondas para que te pases. Ah, tenemos refuerzos. Vale, vamos a buscar más easter egg, mi gente. Vladimir. Vale, vamos a ir buscando cositas, ¿vale? ¿Se escucha alguien aquí? ¿Has visto? Ah, que hay varios. Cabrones. Ahí, ya acá. Hola, hermanos. What the fuck, qué pesadilla. Mira, mira. Hostia, qué mala premia. Mira, hermano, hermano. Los defensores creo que tienen demasiada ventaja, ¿eh? Falta un minuto. Oh, fuck. Oh. Pero si creo no me matan. O sea, tienen demasiada ventaja los defensores, tío. Demasiada. Me he suscrito con Prime. No, Juancho, no te has suscrito. Al menos no le has dado a compartir. Mira, lo pongo por aquí, ¿vale? Por si no lo sabes. Tienes que corres que te cagas. Oh, ¿habéis visto la pared? Mira, voy a ir apuntando unas cosillas, ¿vale? En mi nivel. Aquí, un segundito.
quiero. Aquí no está. Aquí. A ver, ¿qué vale? Esto y esto para aquí. Perfecto. Toma. Lo he dicho, si los defensores quieren, ganan siempre. Voy a ir apuntando los easter eggs, ¿vale? Si alguno sabe algún easter egg y tal, que nos lo diga. Doc versus Bandit. Pared. Fantasma. Sé que se me olvida alguna otra, vale. Ruido en tumba. No sé, creo que está demasiado chetado los defensores, la verdad. ¿Qué es este modo? El evento de Halloween. ¡Halloween! ¡Uy! ¡Trini! Gracias por esos 10 mesazos. Gracias, Crobot. Bueno, en tu caso, Trini. De Trinidad, muchas gracias, compañero. Caramelo. Taca, taca, taca. Intenta salir del... A ver. Se ha suscrito a la familia ninja. Vale, en la siguiente intentaré salir de... Con el compañero, ¿vale? O sea, en defensa intentaré salir. Ah, fuera del mapa. Ahí tenemos la gárgola. ¿Esto se abre? No, no se abre. Hermanos. No hay nada. Vale, lo que sí que vamos a ir a ver es la tumba que hemos abierto antes. O sea, que hemos visto antes que había ruidito. A ver qué es lo que pre. Ojito. Me decimos que quita bastante la trampa, ¿eh? Mira las está aquí tú. Hermano. Es que lo que te digo está. Es muy setado como defensor. ¡Ah! ¡Que me muero antes! ¿Por qué? Si le doy la F, ¿qué ponía la F? What the fuck, bro. Qué fail. Es el video oficial. No me veis los vídeos. Me cago en la hostia. Bueno, preguntas así de random, no voy a contestar, la verdad. Porque sería menospreciar mi trabajo y no es plan. Juancho, que no te has suscrito. Le tienes que dar a compartir. Claro que es invisible, tío. Oh, qué guapa. ¿Habéis visto? ¿Os habéis dado cuenta que cada vez que le pegáis a una pared salen murciélagos? Es upstairs, yeah. Nice, nice. Cómoda, tío. Lo que pasa es que me hubiera gustado que esto lo hubieran puesto en personalizadas, tío. Plan, aparte, ¿vale? Para así tú ver todo tranquilamente y jugar con tus amigos. Que en verdad sí que puedes. Toma. Dice que... ¿De qué vives? ¿De Twitch o YouTube? ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado las tres? No, cuenta. De YouTube. Vivo de YouTube. Bueno, realmente vivo un poco de todo. ¡Hala! No se vea yo esta... Nunca voy a ganar como atacante, tú. Sale el tío ahí atacando a todos. Lo bueno es que te dan bastantes puntitos. Y te sirve 3000 de experiencia. What the fuck. 400. Uf, da mucho puntitos, ¿eh? Y encima te vale para tener alfa pack, así que. Pero no obviamente de los de pago. No, los normales. Pero aún así, me gusta. Vamos a buscar otra partida. Dice, vete al respawn de choque de los coches. Vamos a ir ahora, va. Tengo que ir a los coches de choque. Tengo que ir a la zona de las tazas, a ver si hay algo diferente. Tengo que ir a la parte de arriba. La parte de arriba la he explorado muy poquito, tío. O sea, pero esa está muy guapa, tío. Esa cárcel ahí que hay con el Doc, con Doctor. Ahí pegándole una paliza al otro. Mola mucho. No te preocupes, Juancho, no te preocupes. Si hubieras más Satisfactory, seguramente sí. Porque es un juego que me gusta bastante, aunque una vez que te lo pasas, por así decirlo, o haces todo, es como, ¿y ahora qué hago, sabes? Ya tienes todo a tope, es que en la partida que tenemos nosotros tengo todo a tope, lo único que me quedaba era subir la tecnología a la nuclear, ¿vale? O sea, subir la energía nuclear y ya la teníamos, era simplemente darle y construirla y ya está. ¿Hay paquetes nuevos? Sí, 28, ni más ni menos. ¡Boom! Vale, sin problema, Trini, mucha suerte y nada, estudia mucho, compañero. Vale, vamos a probar ahora en defensa. ¿Qué pasa si salimos fuera, vale? Como defensores. ¿Siempre salimos al mismo sitio? No. Todo lleno de sangre. Rest the clave. ¡Buenas! Oh,
I am the fucking devil. Vamos a ir seguramente por ahí. ¿Qué somos? Lesion, vale. Hostia, viene ya por ahí atrás. ¡Que viene el toco! ¡Toma! ¿Puedo cogerla? Sí. Vale, hemos salido donde habíamos dicho. Vamos a ir primero afuera. Qué susto me ha dado, tío. Vamos a ir asentando, que si no los defensores nos escuchan demasiado. Vale, se ha comido esta trampa. Vale, pasa que aquí no hace nada. No le hace nada, ¿verdad? Vale, vamos a ir por donde han entrado ellos, ¿vale? Así podemos salir a la calle. ¡Corre, bro! ¡Corre, corre, corre! ¡Semo unos guiris! Vale, he entrado por principal. Vale, hemos... A ver, a ver. Yo creo que morimos, ¿vale? Vamos a poner como caza terrorista o algo así. Que nos pone... Vuelve en 10, no sé cuánto. ¡Ah, no! ¡Ah, epa, epa! Bueno, no hace daño, vale, vale. ¿Dónde estáis, putos? Toma. Te voy a pegar a Frodo, tú estaba allí. ¿Dónde estás? Ven aquí. Lo escucho muy cerca, tío. Esa es una silla. Nah, no nos mata. Estamos demasiado chetos. O sea, defensores están demasiado chetos. Dice, le maté a uno cuando tenía habilidad de que no te veían puesta. Pues, como ahora, si el tío este llega a haber pegado, me mata. Pasa que no se ha fiado. Dice, ¿cómo me puede salir en PS4? No me sale. Sí, o sea, apaga la consola y enciéndela. Debería salirte sí o sí. Vale, siempre vamos con el pulso. Vamos a ir con Leon esta vez. Para que veas así la habilidad que tenemos. Dice, hay en algunas paredes que está el moco verde del camuflaje del Halloween anterior. Sí, está el típico moco verde de las películas de Halloween, la verdad. De pesadilla antes de... No, pesadilla antes de Navidad, no. Pasa que, venga, como atacante, lo he dicho, vamos a ir a otro respawn. Pasa que siempre salimos del mismo lado, ¿no? Sí, creo que sí, sí. Toma. Creo que tenemos el hacha de bombero. Chido. Bueno, lo he dicho, hacia allí primero, ¿vale? Vamos a ir a las tazas. A tazas. No, vamos a ir hacia los coches de choque, que sí que me habéis dicho que puede que haya algo. Mira, podemos activar la habilidad, un Leon. A ver... Lesion. Café. ¿Esto qué es? Fueron demasiado. Es que no sé qué es esto. Socks. No sé qué es Socks. No sé, café y no sé cuánto. ¿Fueron demasiado? Smoke. Doctor J. Porter. No sé qué es esto. Esta escritura no la entiendo. Capcan M. Basuda. Marimun. Lurt Level H. No tengo ni puta de lo que pone, ¿eh? No sé vosotros. O sea, aparte de que no entiendo demasiado inglés. Estas están, son tumbas por... Sí, por poner. Frost. Her smile, sonrisa. Es que no entiendo la tipografía, la verdad. Quedan 60 segundos. Su hermana, esta por no entiendo. Finalmente fue bajo ella. ¿Pero qué es esto? ¿Sling? ¿Hersting? No sé qué es esto, la verdad. Esto me pondré yo... En otro momento, ahí a verlo. Vale, no nos deja entrar a los coches de choque. Está guapa las cristaleras, ¿eh? Así, para ver. Toki, toki. ¡Toma! ¿Dónde estáis? Te he visto, amigo. Ven aquí a mí, no. Toma. ¿Dónde estáis, monstruitos? Es que encima es eso. Como no tengamos un jackal aquí, que esté. Que, y tampoco. Tiene que estar en alguna esquina, tío. Nah. De hecho, los defensores tienen demasiada ventaja, tío. Demasiada ventaja. Buenas, AJ, dice, he abierto los alfa pack y dos amuletos. Madre mía, cuánta suerte, ¿eh?
Ten cuidadito con esa suerte. Tumbas con mensajes. Es que todo esto lo voy a recopilar luego para vídeo, ¿vale? Tumbas con mensajes. Y creo que no he visto más. Vale, vamos a coger ahora a Frost, que ha sido la que no hemos pillado. Pues mira, si queréis, ¿quién quiere jugar a la siguiente, gente? Buenas, Luisco, bienvenido. Pimporo. ¿Listos o no? Allá vamos. Allá vamos. Lo malo, lo he dicho, demasiada ventaja. Los defensores. O sea, por ejemplo, Frost puede tener las trampas que quiera. Todo demasiado fantástico por aquí. Un segundito. Ahí está. Ahí está. Son unos cabrones los míos, tío. ¿Ves? Se están comiendo. Se está comiendo todas las trampas, se han comido las dos trampas, tío. Suena un perro, tío, mira, está aquí. Si lo pongo justo aquí, se la come. Corre, bro, corre, corre. ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Buenas, Juguito, bienvenido. La verdad que me ha valido, tío. Sí, está muy chulo cuando eres invisible y cuando eres súper rápido, pero cuando se te acaba la velocidad y la invisibilidad, estás muerto, tío. Uf. Lo sé, Legend, lo sé. Gonzi Diamond, gracias por esa gran suscripción, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias por esa gran suscripción, tío. Gracias. Gracias por ese Twitch Prime. Y tenéis un cofrecito. Muchas gracias. Intentad registraros luego o cuando podáis a la página de Streamlust, ¿vale? Así luego os doy el cofre, ¿vale? Lo daré después del directo. Porque creo que estoy yo solo de moderador. Así que hay que tener eso en cuenta. Charlie, gracias por ese tier 1, compañero. Gracias. Ah, y además le quedan dos zancadas nocturnas, tío. Vale, está ganado. Suscrito a la familia ninja. Es uno de ellos, uno de ellos. Y Next nos dice: ¿alguna vez te han reconocido por la calle? Sí, la verdad que sí. Me siento aislado. Luisco, pues mira. Bueno, a ver, pero no sabes si estabas disponible para dar los cofrecitos. Uy. Vale, voy a quitar el modo pantalla. O sea, el modo. Este. El modo. ¿Dónde está? Aquí, sin bordes, porque se me va el teclado fuera, el ratón fuera. Perfecto. De Charlie, hombre, caramelo, con todo el gusto te apoyo. Muchas gracias, Charlie, tío. Lo dicho, registraros en Streamlust, ¿vale? Y bueno, cuando os registréis, estaréis en un ratillo. Vale, me cuapo el mangual, tú. ¡Bomba! Cuando registréis, pues os daré el cofrecito, ¿vale? ¡Toma! ¡Toma! ¡Tiremos todo esto abajo! ¡Uy! Ivano 93, gracias por esa gran suscripción, compañero. ¡Gracias! Vale, yo voy a seguir en mi bola. Voy a ir viendo por aquí Easter eggs. Se ha suscrito a la familia ninja. Muchas gracias, Ivano 93, compañero. Vale, esta es la zona de las tazas. No podemos ver nada por ahí, no podemos ver nada. Vamos hacia arriba, sin que se lo esperen. Taca, 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 taca. Qué guapa esta zona así, ¿eh? Hola. ¿No puedo romper eso, en serio? ¿En serio? Uf. No puedo, tío. Me cago en la hostia. Hostia, es que mira que rápido me muero, tío. Corre, bro, corre, corre. Thank you. Es muy complicado, tío. Nice. Pum, hemos volado, tú. Hola, ¿dónde estás, Margaret? Vale, hay que pegar un pelín a... ¡Calla, señora! Mira, a ver si veis este interés, ¿vale? Está muy guapo, mira este. Aquí Doc. Que ha hecho ahí un algo a Bandit, tío. Pasa que no sé si le empieza a disparar, porque me han dicho que le empieza a disparar. Toxicópata, ¿sabes?
está, amigo. Vale, está arriba. ¡Vamos a por él, hermanos! No sin antes revisar que no haya trampas. Perfecto. Ahí de fuera. ¡Sí! Le hice la envolvente y touchdown para el equipo ganador. ¿Puedes usar el Jackal sin tenerlo comprado? En este evento sí, ¿vale? O sea, en este evento puedes usar todo aunque no lo tengas. Fuera del evento, como siempre. Lesion, lesion, enchúfale, enchúfale. Ay, Sledge, lo hubieras pegado en toda la cara y por si acaso, ¿eh? Ya sabéis, primera regla. Remata, por si acaso. Dan muchísimos puntos, tío. O sea, son rondas muy cortas. ¿Me podrá tocar con 1%? No, pero podría. Toma Scoop por Uplay. Sebas de Gameplay, bienvenido seas, compañero. La verdad es que me gusta demasiado. O sea, me gusta bastante el tema de que... Igual que pasó con el evento de Showdown, ¿vale? Con el evento de los vaqueros. Que haya cosas escondidas, no sé. Uf, y además te pone ahí en la piel de... No sé. Aunque realmente no es la piel de un superviviente o de un escapador, porque tienes mucha ventaja, tío. Vale, te invito, ¿vale? Te acepto y te invito. ¿Cómo eres? Vale, voy a invitar a este. No sé si eres él. No, no eres este. Ah, pero... No, no eres este. Nada, pues dime quién eres, porque tengo... No voy a mentirte si te digo que tengo actualmente 75 solicitudes. Y eso que lo revisé antes ayer. Tienes que decirme quién eres, si no... En el Neva solo juego. Sí, en el Neva no hay créditos R6. No hay. Y sí, AJ, si quieres entrar, entra, ¿vale? Aunque sea para la siguiente. Así os vais organizando. Pues Andreu Luis. Muchas gracias a ti, compañero. A Andreu Luis. Muchas gracias, compañero. Nada, un placer. Y que te vaya muy bien allá donde estés. Donde vayas. Vamos, Ronnie. Haz 20 flexiones. Uy. Tienes aquí el enlace, ¿vale? José Perea. Vale, venga. Mientras va empezando, vamos a hacer las 20 flexiones de los Stream Loot. Que los Stream Loot ya sabéis que son cartitas. Por cierto, voy a abrir ahora... Voy a abrir el unboxing, ¿vale? De momento hemos sacado esta gorrita tan chula. Que, por cierto, me ha desaparecido una ahora que me estaba fijando. Pero bueno. Venga, chavales. ¿Han empezado bien, no? Pues no, ya. Sí, claro. Venga. 20 flexiones en un momentillo. Eso, para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Let's go, boy. Vale, venga, como ya llevamos un par de partidas, vamos a ir abriendo más cositas. Vale, como ya llevamos un par de patitas, vamos a ir abriendo. ¡Lol! Mirad qué chulo. Esto creo que no estaba todavía a la venta, ¿eh? Mira, creo que ni esta, ¿vale? Ni esta gorra. Ni esta, ni la taza. Una taza de R6. Pasa que no la vas a ver porque es demasiado metálica. Pero mira, que pongo. Mira qué chula. Metálica, ¿vale? El metal del bueno, bro. Esta creo que es de la nueva colección. Colección. Tenemos esta. Y la gorrita. Nice. No sé qué le pasa últimamente a esto, que va como el culo, tú. Las transiciones. Sube más. Que voy a subir hasta el techo. Está guapa, la verdad que está guapa. Y de momento se ven más cositas, ¿eh? Porque... A ver, ¿para tomarse el colacao? No, en mi caso no. Porque a mí me gusta el esto caliente. Y como caliente eso, pues... ¡Hola! Vale, he visto un 6... Pero un 6 en una camisa, creo que es. Con muchos. Con todos los iconos de los operadores. Han hecho el 6. Muy guapo, ahora lo vemos. Dice, ¿cómo se nota que el flecho de la Extremadura? Ya ves. ¡Abran las puertas! Otra vez a pulse, siempre me cojo al mismo, tío. Vale, pero aquí es imposible entrar porque siempre están todos campeando esta puerta siempre. En marcha. Junga, junga, pa 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 pa
Toma, en toda la cara me pegas. Está aquí, hermano, vente, 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 vente. ¿Qué crees? ¿Hay una trampa? Creo que ha salido corriendo ahora, no lo sé. Cabrón, esto como está ahí. Se ha ido el cabrón. Justo cuando pensaban que se habían librado. It's with me, guys. It's with me. It's running. 60 segundos y se acabó. Puto corrió. ¿Dónde está el cabrón? Estoy escuchando, tío. Dale, dale, toma, nice. Vamos a correr, puto. Pero Frost está OP en ventanas. No, Frost está OP en todos lados. Toma. Uy, toma. Uf, dice Socran. Hola, ¿qué te parece este nuevo evento, Caramelo? Pues me gusta mucho, tío. Es así bastante, bastante guay, aunque siempre lo he dicho. Vamos a cogernos a Frost, va. El tema de que no puedas poner el evento en personalizadas para jugar con tus amigos y ver un poco el mapa detenidamente, sin prisa, es un pequeño fallo, la verdad. Creo que estaría bastante igual que pudieras jugar esto con todos tus amigos, porque aquí solo vas a poder jugar con 5 de tus amigos y los otros van a ser extranjeros, ¿vale? Van a ser personas que no están contigo. Pero bueno, ahora sí está bastante guay. Este va a ser jugármelo un poco. Vámonos, bro, vámonos, los Sanfermines. Vámonos, hermano, venga, venga. Tan, tan. Fuck. Toma. ¡Hostias! Ay. Help me, guys. ¿Cómo es invisible tú? ¡Wingardium Leviosa! ¡Alojo Mora! Esto es muy religioso por lo que veo, obviamente. Están todos aquí. Está bastante guay, tío. Me lo comí pero entero, tú. Ve, están todos escondidos, tío. Uno menos. Pero los chulos de ser defensores es ir moviéndose para todos los lados, tío. No como en este caso los dos aquí quietos, ¿sabes? Las esquinas. Yo que sé, vas haciendo un poco de troleos a los enemigos. Vas moviendo, no sé, te vas moviendo de un lado para otro. No sé, está bastante guay, tío. Mirad lo que tengo, qué pasada. Mirad cómo mola. Espérate, vamos a esperar a que se carguen aquí el Lesion, el pobre. Vale, no. 5 segundos. Un Alpha Pack. Un Doctor Curse Pack. Hay cositas, no sé qué es. Vale, hemos ganado. No sé qué le pasa a la mierda de la este, tío. Es que es chulo, tío. En verdad, esto está que te caga y además está lleno, esa. Está gordito, está gordito. A ver. ¿Es comida? Sí, es comida, me encanta. ¿Qué dice? Son galletas. ¿Cómo mola? Mira. Ok. ¿Cómo mola, tío? Son galletas. Pasa que me ha dado mucha pena comérmelas, tío. Están guapísimas. Ya, tío. No, a ver, que se puede abrir porque son de esto de solapa, ¿vale? En plan, lo puedes abrir tranquilamente. Ah, pero me va a dar mucha pena. Mira, hechos a mano, para ti. Supongo que las habré hecho Dali, que me lo dijo, que lo había hecho a mano y tal. Pero me va a dar mucha pena abrirlo, gente. No, no, o sea. Tengo mucha hambre, la verdad, no voy a engañaros, pero. Qué pena, tío. ¡Tengo hambre! Cómete una. Uf, es que hay dos, la verdad, no voy a engañaros. Tienen muy buena pinta. Uno cayó.
Vale, compañero, en camino. Ya, esto es el tryhard y no... We are so fucking tryhard, boys. Tú no te das cuenta, ¿no? Se me puto tryhard, tío. ¿Dónde estás, amigo? Es que, no, es que el otro está campeado que te cagas tú. Nice. Seguro que estaba quieto, sí o sí. Voy a guardarlo, porque es que como lo vi ahí, créeme que me lo voy a comer, tío. Míralo, tío. Uf, pues además que pesaba, o sea, la galleta pesa. En plan que puede ver sacando mi móvil, tú. Qué guapo, tío. Igualmente, compañero. Este tío es super tryhard, ¿no me han dicho? ¿Qué tal equipo? Dice, ¿por qué no sale Bandit y Doc? Porque Bandit y Doc sí que salen, pero están sin poder ser jugables, ¿vale? Están ahí como escenografía, como temática. Y sí, como dice Visco, se puede comprar toda la colección con chapas, ¿vale? Con créditos de reconocimiento, chapas, renombre, como lo quieres llamar. Además de con los créditos R6, como de costumbre. Pues está muy guapo, tío. Qué chulo. Verás un detallazo, ¿eh? Está bien guapo. Está muy guapo, la verdad. Esto es para la colección. Tengo ahí en esa estantería, que no la veis, pero tengo una colección ahí de R6 con todo lo que tengo y tal. Mola que te cagas. Pasa que tengo mucha ganas de comérmelo, pero bueno. Bueno, igual un bocadito sí que le pegaba. Dice, del 1 al 10, ¿cuál es tu valoración de este evento? Le voy a dar un... espérate, voy a un limba. No, un pulse. Voy a darle un 6, ¿vale? 6-7. ¿Por qué? Porque es un evento que lo vas a jugar el primer día, ¿vale? No vas a volver a tocar este evento en todo lo que queda. La verdad, no voy a mentiros. O sea, y creo que todo el mundo va a hacer lo mismo. Va a jugar durante un par de horas... Hoy, ¿vale? Mañana, si acaso. Al tercer día creo que nadie va a estar jugando otra vez. La verdad, ¿por qué? Porque no hay realmente una motivación para hacerlo, ¿sabes? Es decir, sí, está muy divertido, está muy guay, pero no tiene, por ejemplo, lo que tenía Showdown. El evento Showdown, ¿vale? El evento Showdown es el evento de los vaqueros, que tú por lo menos ahí podías practicar puntería, el tema de agilidad, rapidez, pero aquí realmente a ver cuántos caen aquí. Que son. Era como quitar el humo de vida, tú. Así que eso. Creo que en 4 o 5 días ya no va a haber más eventos. Es que no sé, como el evento de, como he dicho, de Showdown. O el de. O el de Ostres, creo que ninguno. A ver esto. No, suena que algo. Bueno, estamos cayendo como moscas, Corre, bro, el macha, camino, camino. No me da tiempo, tío. Lo siento mucho, tío. Uf, es que es imposible. O sea, contra las trampas, vamos. Está de hilo de trampas. No dejan de spanear trampas. Ah, que pueden cerrar barricadas y todo. Ven, aquí, hostias. ¿Dónde estás? Hostia, que estaba ahí tú. Le pega por pegar. Nice, 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 nice. Queda 1.30 segundos. Lo suyo es atravesar las paredes, tío. No está por aquí. No está el cabrón. ¿Dónde estás? Creo que está aquí, Eso, vete, vete, vas a morir, lo sabes. Nice, nice. Dice, ¿por qué vas conmigo con un puto martillo?
Porque puedo. Si es que no llega, bro, no llega, está pensado para eso. Vale, nos queda, nos quedan dos cosas más de, del unboxing de Ubi. Está muy guapa, ¿eh? Espero que la talla no sea grande. O chica, no, prefiero que sea grande que sea chica, la verdad. Vale. La tercera parte o la cuarta parte. No sé qué le pasa a la transición, tío. Es una camisa, ¿vale? Como os he dicho, de... No sé. El icono de todos los personajes formando el 6. Nice. Es una L. Vale, me viene bien, yo creo. Bro, en marcha. Bastante guapa. Tía, ahí. ¡Hostias! No, bro, bro, bro. No me cago, hostia, qué susto. Deberían de morder los defensores. No, porque entonces ya sería mucheto. ¿Sabe qué es lo malo de los defensores? Hostia, ¿no ha visto la Ela? No la ha visto. Ya sé dónde me voy a esconder la siguiente. ¿La ha visto? Sí, acabo de verla. Debería haberlo hecho desde arriba. Uf, me tengo que pegarle un bocado muy grande, tío, a la galleta. Pero un bocado muy grande, tío. Toma, trampita. Ese va a salvar al compañero. La caballería. ¿Ves? Kafkan. Todos escondidos, como ratillas. Nos queda una cosita más. Ah, no, creo que quedan varias más. Sí, quedan dos más, tío. Hostias, qué pasada, ¿no? Está. Uf, está muy tocha también, tú. Mira, este me lo voy a probar ahora, ¿vale, gente? Vaya, toma castaña. Se mata. No se mata, lo está siguiendo. Esta no es guapa, ¿vale? Es pasa que esta no la vais a ver porque es totalmente negra. Lol, con estos cojones, tú. Espérate, estoy viendo aquí al Kafkan. Ah, oh, lo mataron. Nada, que la transición de los cojones va mal. Mira, pues para eso la quito, no lo digo. También tenemos una sudadera en negra, ¿vale? Esta me la voy a poner, a ver cómo, cómo queda. Está muy guapa, ¿eh? Aquí, que no la veo. Vale, me voy a quitar esto. Esto por aquí. Esto para acá. No me pulse. Vale, gente. Me voy a quitar la bata. La bata los domingos. Para toda la semana. Está perfecto. Pues está muy guapa, la verdad, no me voy a engañaros, no voy a... A ver. Está guapa, bro, parezco un ninja. Un ninja otaku. Mola que te cagas, tío. Luego le quitaré esto. Bueno, aquí te salgo. Ninja otaku, pasa que la mierda de la cámara, tío, espérate. La cámara está puesta con el enfoque automático y pasa lo que pasa. Quita el enfoque, toma por culo. Ay, espérate que se ha quedado enfocado. No, no, espérate, que le he puesto el enfoque mal. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Madre mía, bro. No sé qué, si pone algo por la espalda, ¿qué? No, no pone por la espalda. Madre mía, tú. Voy a estaría, bro, voy a estaría. Espérate, sé que lo ves en negro. Vamos para allá, hermano, vamos para allá. Tengo para mí la, la sudera, ¿eh? Espérate. ¿Dónde estáis? One is in the stairs, main stairs. Ay, sí le he dado, bro. Cuatro menos. Cuatro menos. Thank you. He's here, he's here. He's in this position. Go with me, go with me. He's here, okay? On this ping. Nice. Hostia, me ha volado, tú. What is this? Toma, hermano, venga, al pozo. Con tu hermana la calva. Y queda algo más, que ahora también lo veremos. La verdad es que mola. Escucha, la sudadera está, está guapa, ¿eh? Porque yo que sé, es así bastante calentita y además es de... Uf, está guapa, tío. Está, está, está vericolfa, bro.
Yeah, bro, sí. Todo lo que tú quieras. Lenshin está muy guapo, tío, a nivel visual. Huele a nuevo, huele a nuevo, a recién abierto. ¡Hostia, amigo Lenshin! ¡Qué apachao! Oh, no me veáis, soy monstruo. Qué cabrón esto. Ay, me he confundido botón, tío, váyatela. Pues ya gasta uno, no sé si se recarga, creo que no. Dice que creo que le sentía algo en la cabeza, así como una especie de tubo biológico súper asqueroso y súper. ¿Veis? Esto es lo malo, ¿vale? De. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Uno menos? Mira el dato. Luis Coguión bajo y boca, soy un unicornio. Una partida de unicornio. Ay, no sé dónde tengo el disfraz de unicornio, tío. No sé si... A ver, estará en casa, supongo. Hola. Tío, me ha dado sin querer, tú. No sé ni cómo me ha dado. ¡Vamos, hermanos! Toma. Un minutito bastante complicado, ¿eh? Oh, es muy difícil esquivarlo. El último que hay es... ¡Anda, del Ghost Recon! ¡Vaya! Mira, nos han dado también una camiseta. No sé si es una camiseta, creo que una sudadera. O un suéter. O una camiseta. De Ghost Recon. ¿Ves por aquí las calaveras? Las calaverías. What the fuck? ¡Ah! ¡Qué guapa! Está guapo porque todos tienen aquí la marca así de Ubisoft, oficial de Ubisoft, etc. Dice, ahora es cuando se podría usar, porque en verano te mueres. Sí, a ver si lo tengo, pero parece que no sé dónde está. Tiene que estar en casa. Dice, ¿solo te dan un alfa para este evento? En principio, no. Te dan al menos dos, ¿vale? Porque te dan uno nada más empezar y otro con un desafío. Supongo que te darán otro con otro desafío. De aquí, gracias por esos 6 meses, compañero. Se ha suscrito a la familia ninja. Hola, Caramelo, eres un crack, V. Madre mía, la gente ya tiene aquí su estrategia y todo, ¿eh? Muchas gracias, compañero, por esos 6 mesazos. Casi medio año. Bueno, no, medio año, cojones. Ok, Vladimir, ¿qué pasa, bro? Toma, uno menos. Me acaba de pasar el primer bug del evento. ¿Cuál de ellos? Vais a tener que ir a la principal. O sea, corre, hermano, corre, hermano, corre, corre, corre. Aquí es despacito, molto despacio. Cómetelo, hostia, cómetelo, cómetelo. No, cabrón. No, me las lía, bro. Perfecto. Oh, fuck. Uy. ¿Imposible como defensor? Nah, yo creo que no. Es muy fácil jugar como defensor. Estaría muy guapo que le picaran toda la cara, tío. Me destrozara la cara. Pues sí que es cierto que no podría entrar a jugar nadie por el pegue que le pondrían, ¿no? Pero bueno. Y sí, Lan, lo sé. Ahora sí me acuerdo, vamos a ver a Bandit y a Doc, ¿vale? Que están ahí todos guapos. Ahí, Bandit. Puesto ahí en una silla eléctrica y Doc ahí como riéndose de él en toda su cara. Bueno, lo bueno es que te dan un montón de chapas, tío. Venga, os invito. Sí, invito. Vale, pero ¿cómo te llamas? Seizer Noob. ¿Cómo te llamas, bro? ¿Cómo te llamas? Aquí no sale. AJ era... ¿Cómo era? AJ, ¿cómo era en el juego, tío? Pero AJ no era. Aquí no te tengo esta cuenta. Dice, ¿cómo es la animación de ganar de la defensa?
Salimos los 5 en unas sillas eléctricas, los 4 en plan menos el MVP, todos salen así como muertos y el MVP hace así como para arriba y gana. O sea, y va para arriba. Pero ¿cómo te llamas, AJ? No te tengo. No te tengo, bro. No te tengo. ¿Puedo enviarte? Sí, aunque tengo 10. Vale. Sile, ¿pero te tengo agregado? Sile AJ, vale, Sile. Te he invitado, ¿vale? Pero dime tu nombre. O sea, es que le has puesto con un punto, ¿verdad? Y sí, lo esteca. Lo sé, me enteré. Una pena, pero bueno. A ver. Y en PS4. Ahora no es complicado, la verdad. Suelo hacer día del suscriptor para jugar con jugadores PS4 y tal, pero de momento no lo tengo listo. Ahí te mando, me falta un punto. Vale. Vale, si es que te ha puesto el mensaje. Ah, vale, MR, vale. Perfecto, invitado. Agrégame, si no me tienes agregado no te voy a buscar, la verdad. Los que ya los tengas, sí. Pero si no, le eches. Ay, no, caja terrorista, no, bro. ¿Dónde voy? 13 días. Espera, vamos a silenciar un poquito a este chaval, que no sé. Se ha comido hoy un café con leche, ¿verdad? Acabo de entrar al juego y tengo el VIP sin comprarlo. ¿Por qué? ¿Es caramelo? ¿Qué tienes el VIP? ¿El VIP te refieres al Season Pass? No lo sé, Mr. Harden, no lo sé. Y Zorna. No tengo las solicitudes abiertas en consola. Y no, de momento no venden créditos RC más baratillos para ir en otro lado. El pulso es que está muy chido, aunque la gente no lo crea, tío. Porque puede ver a todos los ratillas escondidos por ahí. Y Saizoka, en principio sí, suelo hacerlo jugando con suscriptores en PS4 los fines de semana. Pero solamente con los suscriptores. O sea, suscriptores. Es decir, suscriptores de pago del canal, vaya. Y Lagunero, un placer, amigo. Wow, dice, se me bugueó la primera partida y me dieron 600. Pero no tiene por qué estar bugueado, ¿eh? A mí también me dan bastante, aunque sí que siento que 600 es mucho. ¿Dan algún pack gratis? Sí, dan uno gratis, otro con desafío. Y supongo que más adelante, en una semana, darán otro con desafío. ¿Estamos en qué? En ataque, ¿no? Vamos a ir a ver a Doki y Bandit, ¿vale? Que están ahí en una pequeña cinemática. Toma. ¡Adelante! ¡Mata a los monstruos! ¿Dónde están? ¿No están por aquí? ¡Mata al monstruo! ¡Mátalo! No. Vale. Perfecto. Tiene que haber alguien para escondido, segurísimo. Ay, hermano, estaba escuchando. Mira, vamos a ver dónde estaba. Era por aquí. Aquí. Ya está guapo. Doc y Bandit. ¿Cómo le llamas tú? Pero Bandit está todo destrozado, tú. Qué hermoso. Is here. Is in the position. Here. It's closest. Yeah, go with me. Is here this rat. Go. Love
touchdown. Toma. Me encanta esto, tío. Está muy guapo. Uf. Me podría llegar a acostumbrar. Pero está guapo que te cagas, tío. Dije, yo me he abierto dos packs y vaya vacío. O sea, que vaya mojón que te ha tocado, ¿no? Pero la verdad es que, os digo la verdad, me ha encantado el unboxing este que, ¿no?, que me ha dado Rainbow Six España. La verdad es que está bastante chulo. Bastantes cosillas así de R6 y no sé. Es de agradecer, la verdad. ¿Se puede reforzar? A ver cómo son las paredes. Ah, son iguales. Mamá. Que vienen, bro, que vienen. Vale, un montón de trampas en principal. Vale, el máximo es 3 por lo que veo, ¿no? 3 trampitas. Hola, hermanos. Vale, están aquí atrás. Toma, uno menos, perfecto. Puto lesson, tío. Vale. Lo has roto tú, cabrón. ¡Corre, hermano! ¡Corre, corre! Las trampas se recargan ya, pero hasta un máximo de 3. Al menos con el A, el cabrón este. ¡Ay, que me ha cogido! Porque con el A ya de por sí tenía, creo que eran 3 trampas. ¡Sueco, gracias por esa gran suscripción, compañero! Gracias, Sueco 13. Estás muerto, hermano. Muchas gracias, Sueco, bro, hermano. Ya sabéis, registraros en Streamlabs, ¿vale? Y luego os daremos un cofrecito totalmente gratuito. En los cofres te pueden tocar premios como el PSN Plus durante 6 meses, Xbox Live durante 6 meses. En fin, bastantes cosillas muy, muy chulas, la verdad. Uy, que he quitado de aquí. Ah, no, era un cable que nada. Vale, pero al principio creo que ganamos, ¿eh? Wow. Uf, se ha visto ya. Uf. Yeah. Pero los monstruos hacen daño. No hacen daño ellos físicamente, pero sí que lo hacen con sus trampas, ¿vale? Con sus dispositivos. O sea, ellos no pueden atacar. Pero sí que tienen las trampas de Capcan, Ella, Lesion, Smoke, Frost. Tienen un montonazo de mierda, ¿sabes? Primero, si no me han dado el pack, ¿qué hago? Treemaker. Reiniciar la consola y ya está, o el PC. Lol, dice, no sé, me compré 8 alpha packs del evento y no me tocó lo que quería, solo me tocó todo el set completo del doctor. Yo quería Lesion. Hostia, es que Lesion también está muy guapo, tío. Pero Doc no está tampoco nada mal, No sé, creo que Pulse es muy tocho, tío. Te pones aquí, mira el Kafka ahí poniendo trampita. ¿No podemos subir rappel? ¡Ah, oh, sí que podemos, tú! Go with Poppy. Go with Poppy. Mira, mira, mira. No va, me da igual, me la acabo. ¡Epa! What is with me? Vengo, papi puto. What is here? Javier, ya es en disposición. Se ha suscrito a la familia ninja. Se te va a quedar eso sin batería, Mino, amiguito. Go, my friend, go. Dadle a ese puto. ¡Eh! Se lo ha cargado, ¿no? ¿Se ha ido? ¡Let's go, boy!
Se tira. Nice. Madre mía, no seremos nosotros unas máquinas, ¿no? Uy, dice, soy aceite o oliva. Ah, aceite oliva Mario, ¿qué pasa? Pero bueno. ¿Y por qué te has cambiado el nombre? Javier, muchas gracias por esa suscripción, compañero, muchas gracias. Igualmente un placer. Enchúfale, enchúfale, enchúfale. Enchúfale así. Ay, qué pena, yo lo enchufaba, la verdad, con el martillo ahí de las castañas. Uf, el pulso está demasiado roto, hostias. Es que la defensa está muy rota, tío. Sí, mira, si os dais cuenta. Bueno, mira, normalmente casi nadie se coja pulse, tío. Pero es el personaje casi que más importante. Porque la clave de los defensores es quedarse quieto en muchas trampas. Si se quedan quietos, Jackal no vale para nada. Porque si te estás quieto, no le pueden identificar huellas en un largo periodo de tiempo. No, quédate, quédate, no te preocupes, quédate. Leon hace lo mismo, si no te mueves, no vale para nada. Por tanto, el pulse es el perfecto. Te quedan todas las esquinitas escondidas. Ah, vale, Javi, vale, vale. Sí, que no te has cambiado la cuenta, sino que es otra cuenta con la que tienes el Prime. Pues, compañero, muchas gracias. Gracias por ese Prime. Lo he dicho, todos los que se suscriban o resuscriban tendrán un cofre totalmente gratuito, ¿vale? Que se registren en ese link, ¿vale? Que es de Streamlabs. Es gratis y ya está. Me encanta cómo se ve Frost. Está muy guapa. Tío, tengo un montón de hambre. Me he pegado un boca de galleta, la verdad, lo siento. Tengo mucha hambre. O sea, en el momento que empiezan ya las 4 o 5 de la tarde... Te matan hechas manos, así que... No, se ven buenas, la verdad. Lo siento, Tali, tengo hambre. Bueno, chavales, la galleta de R6 que nos han dado tan ricamente. ¡Ay, Kevin Willy! ¡Ay, qué rico! Me huele muy bien. ¡Pásale! Sí. ¡Oh! Es puro azúcar. Fanita se ha suscrito a la familia ninja. Fanita, oh, Funita, muchas gracias por esa suscripción, compañero, compañera. Qué rico. Está muy bueno, tío. Está que te cagas, tío. Está muy bueno, tío. De 10. De 10 desde aquí, ¿vale? Lo he dicho, quien se suscriba, resuscriba, tendrá un cofre gratis, ¿vale? Pero obviamente tiene que registrarse y esperarse a que esté fuera de directo. Porque... Bueno, si no, en la siguiente pausa me pongo a dar los cofres, ¿vale? Va contigo, amigo. Está muy buena galleta, tío. Y Zela es la más simple, no se esforzaron con su skin. No te creas, Que Ela sí que tiene su punto, porque Ela tiene como... Como si estuviera despellejada, ¿sabes? Está bueno. Toma, uno menos. La verdad está buenísima, tío. Dae 1 invoca al gimnasio. Vamos, Ronnie. Haz 20 flexiones. Vale, doy gracias, compañero. Hay alguien con pulse mirándome. Ahora hago las 20 flexiones, ¿vale, gente? ¿Cuánto haga esto? Vamos a hacer un claro caso a... A Chenoa con tu bacho vengo. ¡Casi, hermano! ¡Casi, casi! ¡Ay, qué rico! Madre mía, cómo está la galleta de Resa y tú. Están buenas,
Está que te caga, dile, mierda, galleta. Está muy bueno, la verdad. Está muy rico. Joder, se me da cama entera, tío. No sé, está muy buena, tío. Es que me recuerda a algo, tío, pero no sé qué. No me acuerdo ahora cómo se llama. Que te cagas, tío. R6 pastelero, joder. Me tenés que hacer una esto de R6, tú. Una pastelería de R6, así con formas y todo eso. Aquí no están. Vale, van a estar todos por traseras. Pues si no han puesto ninguna trampa ahí en la puerta. Trampitas. Vale, están todos abajo, lo que veo. El macho, hermano. Están aquí. Qué rico. Sabe a... A Ace, tío. Sabe a Ain. Sabe a... A belleza. Sabe a Clutch. ¡Ufa! ¡Ay, amiguito! Uy, casi. No, sí, estaba todo rico, la verdad. Fíjate que yo no suelo comer mucho dulce y tal, pero... No sé. Eso comérmelo y... Yo no seré una máquina, ¿no? Esto de esconderme y de pegarle a la gente, ¿verdad? Joder. Vamos a coger otro, va. Un smoke. Ay, me han quitado smoke. Ay, una helada, vale. Todo lo que cogía me lo quitaban. Será champion, totalmente, tío. Pasa, ya me lo comí, tío. Qué pena. No, mira, voy a alejar la otra, ¿vale? Porque si no sé que me la como. Es que mira, me ha venido en un pack. En un Doctor Curse pack. Sí, sí. ¿Dónde venís, amigos? ¿Dónde venís? ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¡Corre, hermano, corre! Tenemos un pulso, ¿vale? Lo acabamos de ver y escuchar. Es lo malo, que tarda mucho en activarse, tío. No se escucha nada, cuando ha venido tú. ¿El pulse? Ah, me había visto, cabrón, mira. ¡Hostia, ya me ha visto, bro! ¡Corre! ¡Venga, hermanos! ¡Podéis con ellos! ¿Y de cuál es tu skin favorito de los defensores? Finger te ha visto, amigo. Uf. Mi skin favorito de los defensores es... Lesion, Doc... Lesion y Doc son los que más me molan, tío. Son los únicos por los que hubiera pagado. Bueno, he pagado realmente, ¿no? Pero he pagado por todos. Pero Lesion y Doc han sido por los que me mola mucho, tío. Run, finger, run. Oh my god, you are dead. Run, my boy. Run, run. Oh. Oh. Nice try. Buenas, Kalinas, bienvenido. Dice, reacciona a un vídeo de Bayabel. ¿Para qué? Su trato conmigo no es bueno, así que no voy a hacerlo, la verdad. Fíjate que no me cae mal, sinceramente, pero no sé por qué. Me tiene una tirria que no entiendo. Coño, me veo su vídeo y comento. Bueno, antes comentaba. Pero se tomó mal un comentario que fue súper en plan... No sé, normal, tío, en plan, tío, what the fuck. Y luego me puso un mensaje por Twitter en plan, tío, que no sé. Digo, creo que estás confundido, la verdad. O sea, era un mensaje en plan como cualquier otro. No sé qué te habrán dicho de mí, bro, pero no como. De día. Venga, ataza todo esto. Venga, metal fuera. Let's go. Vamos.
Está guapo como corre todos los martillos en el aire. ¿Sabes qué pasa? Que me he desilusionado un poquito el tema de que no podamos tener la skin de Sledge, tío. Vale. La skin de Sledge con el martillo y tal hubiera estado muy guapa, tío. Ven aquí, hermano. Venga, para tu casa, amigo. Vale, lo veo. Está aquí. Three with me, three with me. Faltan 60 segundos. Voy a pillarlo. Está aquí, ¿eh? No, se ha pirado, cabrón. Vale, ese la se va a quedar más escondida que una pava. Okidoki. Aproveche. Y here. Es un rocks. ¡Vámonos! ¡Hemos unas bestias pardas! ¡Pum! ¡Pum! Madre mía, qué velocidad. Toma. ¿Cuánto? Madre mía, 8-1. No seré yo el mejor asesino del mundo, ¿no? Enchúfale. Se lo merece. ¡Ay! ¡Dale! Hombre, no. ¿Ace? Pues no lo sé. No creo. Vale. Que aproveche. No te coman las chinches. Ok. Nice. Vale, pues... ¿Me ha tocado algo por aquí? ¿Un alpha pack? ¿Un algo? No, Trimaker, si no pasa nada, realmente. Realmente, le puse un comentario en el vídeo porque hizo un vídeo. Puse una miniatura y la miniatura era él con un Ferrari. Me vi el vídeo entero y digo... El comentario fue tal casi, digo, plan, jo. Digo, esperaba ver el Ferrari. Literal, fue eso, en plan, jo, esperaba ver el Ferrari. Y luego coge mi mensaje por Twitter. Yo no sé si vas de listillo, te crees gracioso, digo... Digo, bro, tranquilo, en plan, ¿qué pasa, hombre, qué pasa? No sé qué tendrá el muchacho metido en la cabeza conmigo. Literalmente no le he hecho nunca nada, nunca he hablado de él mal, o sea, no entiendo. En defensa. Y dirá que fue ese comentario, fue el comentario de... en plan, jo, esperaba ver el Ferrari, o algo así del Ferrari. Porque le hice un vídeo, en la miniatura estaba él con un Ferrari. Y esa miniatura era de un vídeo suyo hace muchos años. Digo, hostia, digo, a ver si ha vuelto otra vez. Creo que fue en Las Vegas. De ese vídeo. En plan, del vídeo de la miniatura, no de este vídeo. Vamos con Afros, va. Dice, yo vi el vídeo ese y la verdad fue un pedazo de clickbait. Yo se puse en plan normal, en plan, digo, ojo, digo, esperaba ver el Ferrari. Nada, con vaya a ver. Pero es lo que digo, en plan, no tenía nada malo con él y ni sigo teniéndolo, aunque me puso verde en ese momento. Es en plan, tío, pues no pasa nada, ¿sabes? No sé si te he hecho algo, si es así te pido perdón, aunque ya te digo yo, no lo creo porque nunca he hablado contigo. Cuando estuvimos en París juntos no te dije nada, en plan, estuve de buen rollo contigo. No, F por la galleta, que la otra sigue sana. Está lejos de mi alcance, pero está bastante bien. Están aquí. Uf. Esto es muy cerdo, tío. Me hago la feca aquí. Sería muy cerdo. Solo hay uno, Benja. Es el mapa de parque atracciones remodelado. Igual puede salir bien, igual puede salir muy mal, ¿vale? ¡Ay! No puedo salir por aquí. No sé, yo soy el cazador de comida. Realmente cualquier comida me la meriendo, tío. O sea, no me la engullo.
Sorry. Ya viene. Ya viene. Hoy el calentillo, mañana el mundo. Ahí va, se ha tropezado tú, ha resbalado. El jabón, tú. El jabón se lo ha comido. Pulse. Es que el pulse está muy cheto, tío. Vale, los pulses son verdes. Los yacares son rojos. Y los leones son azules, creo que era. Sí. Vale, sí, me gusta un poquito de todo. Me gusta la variedad. ¿Conoces al Capone? Sí, pero no personalmente. No sé, lo que he visto me gusta, me cabe. Además está todo petado, tío. Me gusta. Está ahí Thomas Saete. Están ahí. Fue, creo que a la Relic Major, creo que fue. Y estaba todo mazado, tú. Estaba ahí todo mamadísimo, bro. Ojito a trampas. Lo suyo es pasar por las paredes, ¿vale? Limpio. Vale, primer sector limpiado. Nota. Una trampa. Han reforzado los mariquitas aquí. ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! ¡Uy, sí que me ha escapado, tú! One is here. Ay, te veo, hermano, te veo. Te sigo. No te escucho. O sea, no te veo, pero te escucho. ¿Se ha tirado al suelo? Lo he perdido, tío. Estaba aquí conmigo, lo juro, os lo prometo, hermano. Un minutito. Va a ser complicado, pero hay que buscarlo, mi gente. Vale, tenemos a uno. ¡Toma! ¡Vale! ¡Touchdown! 3 puntos. Se me dan golpes, tío. Me sabe el casca. O sea, el smoke corriendo. ¡Nice! Está muy guapo. La verdad es que es para cogerle el truquito con el atacante, tío. Para ir sin ir por las puertas, ir por... Mira el cabrón. Ir literalmente por las paredes, tío, atravesando todas. Pam, 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 porón. Pero todos, ¿sabéis algún que otro easter egg que no sepamos nosotros ya? ¿Cómo que era Smoke? Bueno, creo que no lo hemos cogido todavía. Sabemos de momento el del Doctor y el Bandit, el del... Bueno, en las paredes hay fantasmas. Rompes. Pared. Hay murciélagos. Vale, cuando rompe las paredes hay murciélagos. Hay tumbas fuera que ponen los nombres de los personajes que están aquí defendiendo. Que pone como si fuera su muerte. No están aquí, no están aquí. Dice, no me notificaron que estaban en directo. O sea, que estabas en directo. Hay cámaras, ¿no? No sabe que me he ido. Oh, fuck. ¡Corre! ¡Hay que morir! ¡Hay que escapar! Imposible, tío.
todos los 4000, tío. Joder, hermano, qué complicado esto. Dime que eres solo para este evento. Bomba, tomar por saco. Hasta luego, amigos. Mira, vamos a ir a ver las tumbas, ¿vale? De los defensores vilmente abatidos. Vale, 2-1, de momento bastante bien. Solo hemos matado a uno, pero bueno, lo hemos hecho bastante guay. Y las skins de la Casa de Papel, que pues no lo sé, la verdad. Fueron skins que se sacaron como filtración del evento de Halloween, pero parece ser que no son del evento de Halloween. Ahora bien, ¿de qué evento serán entonces? Nada, supongo que será simplemente un bundle que saquen y ya está. Que en verdad lo prefiero que sea un bundle a un evento, porque así su coste no es tan caro. ¿Qué ponen en las cajas? Nada, no puedo verlas. Let's go, hermanos. Todos los rayos ahí, ¡pum! La tormenta y se hizo la guerra. Guau, anda que dura mucho ese, tú. Me han pegado una hostia. Las tumbas están aquí. Son las tumbas de todos ellos, ¿vale? Que lo traeremos ya próximamente en un vídeo. Lesion. Pone, digamos, de qué murieron, ¿vale? Pues según uno así lo quiere leer más detenidamente. Capcan, Lesion, Smoke. Aquí creo que ponía el de Frost. Y Ela. Ela Bossack. ¿Está alguno aquí? No estarás escondido, ¿verdad? No, no estás escondido. Dime dónde estás, amigo. ¿Puedo coger la rotación de espaldas? No. Vale, buena. Salta, hermano, salta. ¡Hola! Vale, 40 segundos, creo que es tiempo más que suficiente, ¿eh? He's here, on this ping, it's on second floor. It's on same position with you, Pierce. Hay que subir, no lo han visto, mira cómo gotean las paredes. Faltan 15 segundos. ¿Se le ha escapado, en serio? Guau, pues ahora sí que sí, ya la hemos liado. Vale, perfecto, lo tiene. Bro, bro, bro. ¡Uy, de milagrito! Tu último momento y se encesta ese gran touchdown. ¡Pum! Tres puntos que suman al marcador. ¡Qué buenos somos, tío! Yo le daba, ¿eh? Estaría muy guapo que le diese y se quedase en la cabeza clavada, tío. A lo medievo. Estaría muy guapo, pero bueno, son así de blanditos estos CR6. Ok. 400 puntos, nice. La verdad es que esto es una manera muy fácil de farmear, ¿eh? Porque se hacen partidas súper rápidas, súper entretenidas, súper... Tan chulas, tío. Te llevas ahí entre 200 y 400 puntos. Bueno, yo que tengo el... El multiplicador, ¿eh? Multiplicador, ¿eh? Dice, en el último segundo, martillazo en la cabeza. Ya ves, Cardozo. Por cierto, bienvenido. No te había dicho nada. Bienvenido seas. Voy a ver la City cuarto. Okidoki. Okidoki. Doctor Curse. Vale, dame un segundo que vea una cosita. Así en YouTube. A ver cómo van los vídeos de hoy, de la tarde. Nice. Uf, bastante bien. Nice, nice. Eso sí, el nivel de... O sea, el tema de notificaciones nulas. O sea, tengo suscriptores que literal... Han recibido la notificación de un vídeo que publiqué hace una semana, hoy, ¿vale? Y otros que literalmente no han recibido, pero eso ya es algo habitual, ¿vale? Ya sabéis que en YouTube solo notifica al 5% de la gente. De los suscriptores, al 5% de la gente, cachina. Capcom. 5% de la gente, tú. Muy, muy poquito, pero bueno. Y encima, si notifica tarde... El primer caso que vi fue a un muchacho que lo notificó 15 horas más tarde. Y para la gente que no sepa cómo va YouTube, pues se lo explico. YouTube funciona por interacciones. Cuantas más interacciones tenga un vídeo al inicio de su publicación, más visitas va a pillar. Si ese vídeo no tiene interacciones al inicio de ese vídeo, no va a pillar visitas, ¿vale? A no ser que tenga, yo que sé, que YouTube lo recomiende, entonces sí, puede ser súper esto, pero si no...
No, y Gabriel, las skins están bastante guays. Ahora, el mejor evento de todos, uff, no lo creo, la verdad. Lo he dicho, yo sé que así voy a jugar este evento de... A este modo de juego para farmear chapas. Para farmear y ya está. Porque dan bastantes. Bueno, para farmear chapas y para farmear alpha pack. Porque encima se consiguen bastantes. La verdad, está bastante guay. Vale, ya sé que la ha pillado alguien. Saca niña. Pancake. Yes, ven. Estoy viendo los niveles, ¿vale? 167 y 106. ¡Vamos, Leñez! Uf, pero están muy guapos todos, ¿eh? Éramos defensores, ¿verdad? Los cazadores vienen. Cázalos con tus trampas. Pero no te mueras. Los cazadores vienen. Cázalo con tus trampas, pero sobre todo, no te mueras. Oh, estoy muy lejos de la principal, tío. Bueno, bueno, no te creas. ¿Cómo haces aquí? ¿Una pedazo de trampa, tú? ¿Qué? ¿Para qué? Y por si decide este amigo escapar... Ah, no tengo más. Ah, yo tengo dos. Ok. Venga, recarga, amigo. Voy a intentar hacer una pequeña emboscadita, ¿vale? Al enemigo que ose venir por aquí. Oh, vaya cazada, tú. Es el pulse, ¿no? Creo que sí. Qué pena, tío. Muchas gracias por la suscripción, Espectro Delta. Gracias por esos dos pedazos de meses. Muchas gracias, tú también eres un crack. Como ha dicho, tío. Vale, aquí el truco hubiera sido moverse con esa invisibilidad. Pero bueno, si están. Bueno, todos con pulse. Ya ha visto todo el mundo que pulse es el mejor. Entonces, pues. Oye, Buka, que eso sí, a dos mínimo me llevaba. Porque estaban todos muy pegados y eso ya le hace daño por ¿cómo esto? ¿Daño de efecto? Plantilla de efecto. No sé cómo me acuerdo. No me acuerdo cómo era. 7, 6, 5, 4. ¡Adelante, hermanos! ¡Hostias! 4 pulses, un jackal, tú. ¡Para adentro, bro! ¡Para adentro! El primero va a ser una esto de ojeada, ¿vale? Vale. De reconocimiento. Están todos arriba. ¡Hola arriba! ¡Hola arriba, bro! Mira, están todos aquí. Chat con una frase que elija. ¡Toma! ¡Y encesta esa gran canasta! Y ahora debemos pagar el precio. Quedan 60 segundos. It's inside, here. It's this guy. Toma, hermano. La próxima voy a hacerla siempre desde abajo. ¡Pum! Así, para arriba, a tomar por saco. Ay. Hostias, qué pesadilla los auriculares, tú. ¿Cuántas han sido en esta ronda? 3. Ok. ¡Uy! Mondogeco, muchas gracias por estar en suscripción. Gracias por esos 2 meses y además con tier 1. Mil gracias, hermano. En el pechito. Gracias por esos 2 meses, compañero. Se ha suscrito a la familia ninja. Nice. Y además, pone por aquí en around, around. Vamos a hacer aquí la esto, tú. Aquí, vamos a poner a tope las trampitas. Vamos a hacer la guarra. Pero estamos a poner un primo para adelante. Recoge, Frosty, recoge. Ahí está más pegadita, perfecto.
pongan sus trampas, hermanos. Ay, ¿dónde ibas? ¿Me está viendo qué dices? What the fuck, hermano, corran, corran, son hackers, son hackers. Están hackeando el juego. Corran de nuevo. Vaya canto más angelical, ¿no, hermana? Buenas, Sturdy Gaming, joder, me estoy quedando todo el rato la mierda hasta aquí. Uff, nervio de acero, bro. Nervio de acero, hermano. Solo hay 30 segundos. 18 segundos, no puedo. Imposible, tío, va muy rápido. Uf. Hombre, ¿verdad? Podría haber reforzado, tío. Es que martillea muy rápido, tío. Mira el ataque golpe que lleva. ¿Ves? Bum, bum, bum. Uno, dos. Uno, dos. No, lagunero. La invitación está muy bien, tío. A mí yo he hecho, me gusta bastante por el tema de que todo está muy bien recreado. Hay algún que otro easter egg bastante chulo. El tema de los atacantes sí que es cierto que me hubiera gustado una skin de este estilo para Sledge, la verdad. Aunque ya no solo sea físicamente, sino el martillo, tío. El martillo me hubiera gustado que hubiera estado para Sledge, tío. ¡Pum! Se me ha quitado la chancla, tío. La alpargata, bro. Mira, todos pulse, madre mía. Vaya ratas que somos. Vamos, Big. Big MG. Trimaker, seguramente sí. La verdad que sí. HKG. Cucarachas por todos lados. Adelante, amigos, adelante. Salimos en primera cabeza. Cuatro pulses, un león, tú. Venid con papi. ¿Dónde está papi? He's up on second floor. Hermanos. Toma. ¿Dónde estás, hermano? Espectro Delta ha comprado dos cofres. Oh, ¿qué? Perdón, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuántas has comprado, dice? Muchas gracias, compañero, por esa gran compra. Espectro, gracias. Es un train. Here round. Free flow. Madre mía, ¿cómo te escucho, bro? ¿Qué oído de eco tengo? Madre mía, parezco un gato sordo, madre mía. Se ha extrañado, tío. A decirle en plan suerte, en plan claro. Claro, hermano, suerte. La suerte que has tenido de poder saltar por ahí. Ah, pero sí, tengo buen oído. Configuración de gráficos. Puto Camilo, lo tengo todo en alto. Te lo pongo, ¿vale? Todo en alto menos... Bueno, muy alto, menos reflejos. De aquí para abajo, todo en quitado o en no, ¿vale? O en bajo, o sea, lo menos posible. Porque eso lo único que te hace es entorpecerte tu visión. Tengo un código para sortear si lo quieres. ¿Un código de qué? Que hubiera uno aquí en la cara.
perfecto. Madre mía, hermano, como te voy despejando el camino. Hermano, siempre conmigo, adelante. Venga, touchdown al suelo. ¿Son stairs? ¿Buen stairs? ¡Pum! ¡Dios! ¡Qué humillada en toda la cara! Le he pegado el chaval. Jesven, otra vez el enchufado. Mejor que abandones el lugar. Por favor, deja sitio a más carnaza como tú. Vaya hostia. Hermano, si saltas. ¿Va a saltar, cabrón? Aquí. Hermano. Acaba. Ahí arriba. Acaba con ese perro. Bien, hermano. Arcade de marcianitos. Sí. Vale. Le pego una guayaba esa en plan así a lo puto amo, tío. A los David contra Goliath. Tú, madre mía, vaya hostia. No sé, Cristian, si eso es una especie de spam, la verdad es que están muy mal disimulados, sinceramente, la verdad. Ay, Dios mío. O sea, atento, ¿vale? Atento. Hola, Caramelo, tengo un canal de YouTube de otros juegos con unos 8000 subs. El caso es que el otro día vi unos españoles y subí un vídeo como dejándolos mal con su ID y nick. ¿Crees que hice mal? Compañero, pues tú sabrás, que es tu canal, ¿sabes? Si hicieron cosas mal y tus suscriptores fueron a darles mal pelo, pues... Yo qué sé. Porque no hubieran hecho eso mal, ¿sabes? ¿Vas a jugar Ranked? No, Rubén, no creo. Paso de Ranked. Que llevamos bastante bien realmente en Ranked, pero bueno. Llevamos bastante bien porque llevamos... No sé cuántas partidas llevamos en Ranked, a ver, un segundito. Llevamos poquitas. 23 partidas solo. Hemos ganado 15, perdido 8. Nos dan 60 puntos por partida. En verdad, si me pongo en 3 días, 3 días con mucho llegamos a diamantes. Pero el caso es que no me interesa, la verdad. Paso. Pero, Popete, que no sé de qué es el código. Gracias, Streammaker, compañero, un placer. Dura unas 2 semanas, sí, lo sé. Ah, bueno, se decías a Dani, perdón. Sí, Dani Cajer, dura unas 2 semanitas. Del 23 al 6 de noviembre. Vamos, hermanos, la verdad es que... Fíjate, ayer me puse a hacer caza terrorista, ¿vale? Y conseguí desde... Bueno, consigo unos 5.000 puntos. Luego me he puesto esta mañana y otros 5.000. Y ahora me consigo de momento unos 2.000 y algo puntos. Bastante guay. ¡Madre mía, Pablo Profesor! Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo más tojo a lo que ha llegado en Ranked? Pues diamante. Por lo máximo que había en ese momento. ¡Pim, pong, pim, pong! Vale, vale, vale. Me dice otro ninja, en plan, con cara triste. Y me dice, te echo de menos. Y yo en plan, jajaja, XD, vas a morir, puto. Literal, o sea, ha sido todo eso. En verdad es que me gusta. Con mi 2 de IQ ahí esquivando. Oliver, ¿de qué va el evento? De esconderse, poner trampas y de que el enemigo te ponga su martillo en la cara. En resumen así, muy muy resumido. Si no, pues te llevas al canal, que lo he subido 200.000 veces. Y dice, justo esa cabeza tengo, la de Lesion. Pues la de Lesion es la más codiciada, la que todo el mundo quiere. Horror completo. Sturdy Gaming, yo te recomiendo que compres lo que a ti te guste más, la verdad. A tope, bro, a tope. Let's fucking go. ¡Vienen! ¡Que viene! ¡Toma, hermanos! ¡Vamos, hermano! ¡Venga! ¡Los afermine! ¡Ay, todo! ¡Vámonos! ¿Qué dice? ¿Qué? ¡Ay, qué! ¡Qué potra, tío! ¡Qué suerte tiene la gente! No estaba ahí, si estaba en la puerta. Qué fail, tío. Y era que estaba en la puerta, estaba pasando por la suya.
Vaya, te la ha pegado al Lesion, tú. Toma. Buah, si se queda en el baño se lo hace. Ay, ay. ¿Te vas a tirar en este modo de juego, caramelo? Pues no, la verdad. Se llama Baby Redemption. No sé cuál es, la verdad. ¿Subiraste directo a YouTube? Sí, seguramente sí, lo más seguro. Personaje más cheto de todos, Pulse. Lo dije en la primera partida que hice. O sea, fue probar el modo de juego. Dije, Pulse va a estar todo cheto, la verdad. Tocamilo ha comprado un cofre. Gracias, Tocamilo. Gracias por esa compra. Sí, nada más. Toma ya. Toma, destruir todo, venga, destruir todo. Venga, no hay nada aquí. Hostias, cómo te han pillado tú. Nada más acabarse este directo se resubirá a YouTube, ¿vale? TikTok, TikTok, TikTok. ¡Ay! Me la han quitado, bro. Tocamilo, te dedico una kill. Venga, te digo una kill, Camilo. Bueno, toca Milo. Toca, 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 toca. Justo cuando pensaban que se habían librado. ¡Uy! Y jumping, son main. Oh, me la han quitado, Tocamilo. Esa era tuya, tío. Pero ha sido muy crudizo aquí el saltimbanqui este. Toma, he explicado. Dice, hola, Caramelo. Espero no sea pesado. Mi sueño es conocerte. Soy muy fan de R6 y hace 2 meses me dijeron que tengo... Joder, lo siento mucho. No tengo los recursos para estar costeando mi tratamiento. Dímelo, Frankenstein. Dímelo por internet si quieres. O sea, por internet, digo yo, por email. Dímelo por email si puedes, por fin. Y vale, si puedo echarte una mano, sin problema, tío. Ya sabes. Sin problema, estamos aquí para ayudarnos, compañero. Nada, lo siento mucho y espero que tengas mucha suerte en el futuro y en el presente con, no sé, con lo que puedas hacer en ese sentido, la verdad. ¿Cómo mueve las manos, tío? Me acabo de dar cuenta. Es súper creepy, tío. ¿Veis? What? Súper creepy, tío, las manos. Hola, amigos. Ah, sí. Todo eso. No vengas para acá, Ela. Ahora que te parió, tía. Quedan 60 segundos. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, hermano! Estoy muerto. Lo siento, lo siento. Es muy complicado, tío. Dáselo si no, Popete. Es que no sé qué juego es, la verdad. Y tampoco, no sé. Dalo tú simplemente, no te preocupes. Pues pásamelo por... Pásamelo si quieres por email. En el de contacto, ¿vale? Contacto caramelo@gmail.com. Lo tienes abajo de todas maneras. Qué susto va a dar este caso, tú. Buenas y fama, bienvenido.
Uf, qué susto me ha dado, tú. Qué sustito, ¿cuánto? Vale, perfecto. Toma, y toma, y toma. 4, 3, 2, 1. ¡Que empiece la cacería! ¡Que empiece la purga! Vámonos, vámonos, hermano, vámonos. Hermano, aguanta. ¡Ay, no puedes escapar! Está aquí, caro. Vale, lo sabía. Era otro, ¿eh? Ese era el... Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Que sepas que te he visto. No sé dónde, pero te encontraré. Minutillo, vale, tiempo de sobra, me parece. Epa. Okay. ¿Y en bathroom? ¿Bathroom? Nice. Toma, cervecito. Mi correo de contacto es el de contactocaramelo.yt, ¿vale? De youtube.com. O sea, @gmail.com. Contactocaramelo@gmail.com. O sea, contactocaramelo.yt@gmail.com. Yo, everyone go main lobby. Okay. Vamos a main lobby. Voy a ser el que más palos me voy a llevar porque soy el que más tarda en poner las trampas. Bueno, yo y Cascan. Cascan, yo me lo he dicho. Juega solo, sí, de momento sí, Kalinaj. Está jugando a un subhistorias, pero se han tenido que ir. Y nada, de todas maneras, esta será la última. Parón. Responde sí, obvio. Pero ponedme bien el título, que siempre me hace lo mismo. Me ponéis el título. Ah, no. Hostia, madre mía, vaya vuelta más guapa, ¿no? So late. Go, 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 don't worry. Uy, madre mía, con la lanza ya se ve la espalda, tú. ¡Corre, hermano! Se cae así. A ver. ¡Ay! Porque soy demasiado oscuro. Si no, sí me lo hacía, tío. No me había visto. Me tendría que haber tirado al suelo. Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a tirar más suelo en este modo, tío. Ah, está muerto. Uah, fíjate, le pega el electrocutazo, tío. El dios y señor. Vale, tiene lo bueno es que tiene las dos zancadas nocturnas todavía. Está bastante bien. Demasiado pronto. Dice, ¿crees que los defensores puedan al menos defenderse a puños? No, algo, está bastante bien así. O sea, los defensores tienen demasiada ventaja con todas las trampas que tienen como para... ¿Qué pasa? Que ahora los atacantes hemos cogido la ventaja con el tema de todo el mundo cogerse pulse. Si todo el mundo se coja pulse, nos lo cargamos, tío. Porque sabemos dónde están, aunque se queden quietos. Dice, ¿qué personaje tiene mejor diseño en cuanto a skin de Halloween? Para mi gusto, Doc, Lesion... Y Doc y Lesion. Los demás son algo bastante típico, por así decirlo. Doc y Lesion, por ahí me gustó. Pues chavales, más que quedándonos por aquí. ¿Cuánto tenemos? Nos dan 270, ni tan mal. Además nos dan un evento de bonus. Ni tan mal. Porque hay un 50% más de chapas durante 24 horas. Hasta hoy a las 10, 11 creo que era. Nada, mi gente, más que quedándonos por aquí este pequeño videito. Así que nada, lo tendréis ahora resubido en YouTube. Así que nada, un placer, un buen like. Si agradece lo que tenemos en YouTube, en Twitch, ¿no? Ay, he quitado algo que no era. Da igual, no pasa nada. Vamos a ver quién está por aquí en Twitch. Pipopo, pipopo, pipopo. Pipopo, pipopo.
Vamos a dárselo a... Vamos a dárselo a... Me iba a dárselo a Soki, pero Soki está acabando. Vamos a dárselo a Nefa. Al Nefaru tú, al Nefa. Nada, un placer. Nos vemos en el siguiente videito. Dale un buen abrazote a Nefa de mi parte. Nos vemos. Adiós.